Estamos en la Universidad Eloy Alfaro. Se había propuesto solamente 500 dosis. El domingo, estamos hablando de hoy sábado, ¿no? El domingo se propone 500 dosis más y con eso se terminaría la primera dosis según lo que comunicaron en una rueda de prensa. La próxima semana se viene 16 y 17 años y la unidad educativa Hugo Cruz, 4 de diciembre, en la parroquia 4 de diciembre, será el lugar que va a recibir las primeras dosis. Pero hoy en la noche vemos una gran cantidad de personas pasamos por el lugar y ya están aquí. Aquí estamos con un amigo de... Usted me decía que era de Comunal, lo demás. Sí, del Comunal, la playita. Hecho. Muy bien, de las playitas, correcto. ¿En antes estuvo acá, no? Sí, en antes estuve por aquí. Llegamos más o menos tipo como desde las 6 de la mañana, pero como había una cierta cantidad de gente, no los pudieron atender y dijeron que tan solo habían 500 vacunas. Entonces yo lo que digo, que si se acabaron las 500 vacunas, fuera que los señores policías también los ayuden y vayan a decirle a las personas, más que todo a las damas, porque ellas también tienen hijos y todos tenemos familia, de decir, sabe que ya no hay la vacuna, retírense a sus casas. Eso es lo que yo, lo único que yo puedo decir es eso, que queremos ese apoyo también, que los apoyen los señores de la autoridad, que se tomen la molestia y los avisar, sabe que ya no hay vacuna, que los ayuden en eso, más que todo a las madres de familia, porque habían algunas madres de familia, señoras embarazadas, señoras con niños en brazos. Entonces, ¿dónde está eso? A ver, un señor policía lo que me salió fue grosero, decirme que él lo que hace es esperar lo que digan los señores de la parte de adentro, si que hay las vacunas o no hay, no, pues, pero es que si él ya sabe que no hay, que se tome la molestia de irlos a avisar. Ya, ¿dónde está eso? ¿Dónde se ve eso? Es lo que yo quiero decir y que los demás también participen en lo que usted está haciendo en esta entrevista. Ya se venía vacunando por varias semanas. ¿Por qué decidió venirse a vacunar esta semana? Por el problema de que yo no estaba viviendo aquí. Ah, ya. Sí, yo no estaba viviendo por aquí. Yo recién llegué nomás esta semana. Ah, ya. Sí, ese ya es mi problema. Entonces, qué bueno, entonces. Sí, yo quiero que les haga la entrevista por ahí también a los otros compañeros que estamos aquí. ¿Y cómo planifica pasar la noche? Porque está haciendo frío últimamente. Bueno, yo he traído doble colcha. Por aquí una, por acá otra. Por acá tengo mi esposa que también me da el calor ahí. Estamos aquí apoyándolos, pues. Y queremos que todos aquí unidos, pues, ojalá que Dios y la Virgen nos los llueva, pues. Qué y salgamos bien a ver si que los ponen la vacuna. Bueno, lo bueno es que no se pierde el positivismo, ¿no? Claro, eso la alegría. Sí. Todo positivo. Qué al 100% bien positivo. Vamos a ver si alguien quiere hablar de aquí para abajo, pues seguro se van a tapar las caras o no sé. Vamos a poder dialogar un poco, gente. Me avisa quien quiere dialogar. Y si no quiere dialogar, igual aquí vamos a enfocarnos un poquito porque está bastante oscuro este sector. Vemos a madres con niños que están haciendo la espera de aquí. Bueno, está un poco bastante oscuro, diríamos nosotros. Y están las personas haciendo cola. ¿Cuántas personas habrían aquí? Unas 20, 30, 40, no sé. Vamos a ir contando. 70, listo, ya llevamos el conteo hasta acá. Entonces unas 70 personas. Y sigue llegando más personas. Esto con el tema de que este domingo solamente habrá 500 vacunas aquí en este sector. Pero la próxima semana pues se habilitará otro punto de vacunación donde puedan recibir la vacuna. Es ahora, sábado en la noche, en la Universidad La Queloy, el Faro de Manaví, donde estamos haciendo este recorrido. Y bueno, ¿dónde está el señor de la Morena? Acá está. No se me acuerde. El señor de la Morena que dice que viene acá. O vino con la Morena, ¿qué es lo que me dijo? No, venimos nosotros de la Morena Río Oro. Ay, sí, porque yo decía viene con la Morena también. No, nosotros vivimos a la Morena Río Oro de la Flor de Manaví. A ver, hoy es sábado, hoy estuvieron haciendo filas. Sí, estuvimos de las 2 de la tarde nosotros aquí haciendo fila, pero ya no había cupo. Ya. Y por eso hemos venido ahorita para ver si le alcanzamos la vacuna mañana. Estamos hablando de una distancia de aquí a La Morena, ¿cuánto tiempo? 3 horas. ¿3 horas? ¿En carro? 3 horas, en carro. De ahí para allá tenemos 2 horas más, a pie. ¿A pie? A pie. ¿Viven bien adentro? Sí, nosotros vivimos adentro, entonces ya tenemos que pasar el río al otro lado, en lancha. Ah, en lancha. Sí, en canoa. ¿Y La Morena con quién pega por allá? La Morena por allá pega con la parte de lo que es Flavio para allá, pero nosotros estamos aquí abajo en lo que es la boca de La Morena. Ah, ya, por la parte de Flor de Manaví, ¿no? Sí, por ahí casi. Ah, ya. ¿Y ha venido con toda la familia o con quiénes está acá? Nosotros aquí estamos con toda la familia y más allá mismo viene otro poco más. Ah, ya. Sí. Entonces, ¿qué es lo que aspira al amanecer? Pues, aparte al de amanecer, que recibir la vacuna. La vacuna, pues. Si asumo vacuna, que aquí pues, ya tiene la vacuna segura, ya dado que este es el puesto número, creo, 30, 40, 50. Sí. Sí. Sí, pues, mano. No sé qué tanto el personal que para allá. Ah, ya. Porque según el personal también. Pues, claro, correcto. Bueno. ¿Cómo la van a pasar la noche si hace frío? Aquí la vamos a pasar acostadito, dormidita, aquí calentado un poquito.
Qué bien. Acostado un rato. Bueno, siempre positivo también, siempre, ¿no? Siempre positivo y aquí, gracias a Dios, esperando que lo de la vacuna. Qué bien, excelente entonces. Recordamos para quienes están viendo este video que se va a vacunar este domingo 500 dosis. Y otro dato a recordar que la próxima semana se va a vacunar a chicos de 16 y 17 años en esta universidad. Y la lunes, a partir del día lunes, primeras dosis en la unidad educativa Hugo Cruz, o 4 de diciembre, en la parroquia 4 de diciembre, según lo que nos informaron las autoridades. El Colegio Nacional seguirá siendo sede para segundas dosis. Y bueno, entonces ese es el reporte que podemos dar a esta hora de la noche desde el sector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, donde hay muchas personas que siguen llegando, ¿sí? Están haciendo presencia para poder recibir la primera dosis de la vacunación.